caso tremendo. A ver, cuando, de repente la familia se parte, pero se parte con un océano en el medio, porque hay pedido de restitución de hijos desde otro país. Estamos con un caso, que es una madre que está obligada a llevar a sus hijos a Alemania. Es Constanza, la mamá, y Natalia es la abogada, y con ella vamos a hablar, ¿verdad? Natalia, ¿cómo va? Y con las dos. Hola, Constanza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Tardes. Gracias por recibirnos, gracias. Por favor, un placer. Gracias. A ver, Constanza, te tengo abajo, ¿verdad? Bien, Constanza, sí. Contanos por favor brevemente cómo se llega a este punto. Ustedes vivían con tu ex en Bolivia. ¿Y cómo es que ese es este pedido avalado por la justicia argentina? Después vamos a entender la ley con tu abogada, que tengas que llevarlos a Alemania. Contanos esta historia y cuántos años tienen los chicos. Bueno, hola, gracias por el espacio, por la difusión, es muy importante en este momento para mí. Mis hijos tienen 9, la más grande, y 5, el más chiquito. Bueno, en realidad esto se remonta a una historia de violencia de género. Yo estuve en pareja con el padre de mi hijo más pequeño, mi hija más grande tiene otro padre. Ah, ok. Bueno, durante la relación siempre hubo violencia de género de diferentes formas, psicológica, financiera, física, hacia mí y hacia mis hijos. En el 2020, fines del 2020, logro separarme, porque para las mujeres que pasamos por violencia de género cuesta un poco aceptar y después salirse de ahí y después todos los procesos, ¿no? Sí, sí. En el 2020 nos separamos, vivimos en Bolivia, en Samaipata, compramos una casa en el 2019, entonces yo me quedo en la casa con mis hijos. Veníamos de Alemania porque el padre estaba en Alemania trabajando y yo llevé a los niños a visitarlo, digamos. Tuvimos unos meses nada más y a fines del 2020, enero del 2021, ya estábamos de regreso en nuestra casa en Bolivia. Yo me quedo a vivir en la casa con mis hijos y él vive en otra casa en el mismo pueblo. A mediados de 2021, más o menos, él decide volverse a Bolivia. O sea, hace abandono de los hijos, se va, me deja a mí los poderes y permisos para que yo me haga responsable de los niños, y él se vuelve a Alemania. Hace 2 años pasó esto. En estos 2 años, él solamente visitó a los niños una vez, en diciembre del año pasado, por una semana. Entiendo. Y este año yo siempre viajo a Argentina porque soy de acá, estoy residiendo en Bolivia hace varios años, tengo mis proyectos ahí, mi trabajo, mi vida, pero soy argentina, entonces siempre intento venir todos los años a visitar a la familia, de vacaciones. Este año vine en febrero y en junio ya tenía mis pasajes de vuelta para Bolivia y entonces me llega la demanda de restitución. Mediante amenazas, digamos. Es como que él sigue... Cuando yo le digo que voy a hacer el divorcio acá en Argentina y que hagamos para... No, estoy en proceso. Okay. Como que esa parte no le gustó mucho, ¿no? Porque las personas que por lo general ejercen violencia, cuando sienten que van a perder el control, se ponen más violentos. Entonces, me hace esta demanda de restitución internacional. Hacemos ahí la pausa. ¿En qué, esta demanda se va a hacer efectiva? ¿Te dijeron que se tiene que hacer efectiva? ¿Por qué la justicia aquí lo avala? Y acá la pregunta entonces es para la abogada, para Natalia. Sucintamente, Natalia, por favor, explícanos de qué forma evitar este caso. Esta situación de que se vayan, ¿no? En principio, sí. En principio hay un convenio internacional, hay varios convenios internacionales firmados por Argentina. En este caso, Argentina y Alemania están por el convenio de La Haya de 1980. Y nosotros tenemos en la provincia de Córdoba una ley específica que regula cómo es el procedimiento de restitución internacional de menores. Es una ley que prevé un trámite que es muy sumario, entonces es muy rápido. La primera instancia se hizo en julio en el juzgado de Villa Dolores, tras la sierra en Córdoba. Y la segunda instancia fue en el Tribunal Superior de Justicia. Ambas instancias han dado favorable al papá, es decir, han previsto la restitución internacional de los niños. ¿Pero qué significa que los niños se vayan y no tengan contacto con ella? ¿Eso es restitución? ¿No puede ser el compartido? La restitución internacional... ¿Se les pregunta a ellos? ¿Se les pregunta? Ya están en edad para decir si quieren ir o no. El más chico... Ese es uno de los argumentos... A ver.
No, ese es uno de los argumentos más grandes que tenemos nosotros para discutir esta situación, porque a los niños no se les ha preguntado como prevé la ley en Córdoba que se le tiene que preguntar. Es decir, con un abogado del niño. Chicos. Es una niña de 9 años, sabe perfectamente lo que quiere hacer, ha vivido toda la vida con Constanza. El niño tiene 5 años y tiene muchísima claridad de cuál es su lugar, dónde cursa la escuela, cuáles son sus amigos. Totalmente. Entonces, nosotros decimos... Sí. Sí. No, el niño mayor, hay un mayor ahí que no es hijo de él, tengo entendido, como dijo recién Constanza. No es hijo biológico, pero está reconocido judicialmente, está reconocido registralmente. Ahora, Constanza, entonces, ¿qué dicen los chicos de todo esto? Más allá de que, por supuesto, tienen derecho de ser escuchados frente a la justicia en una situación así, ¿qué es lo que te dicen a vos? ¿Están angustiados? ¿Están asustados? ¿Qué plantean? Bueno, esto es un proceso que ya lleva 5 meses. Yo en un principio pedí una audiencia para que se los escuchara y entonces como todo era muy alocado, pensé que desde la primera instancia esto iba a ser rechazado, básicamente, por la escucha sobre todo de mis hijos. Pero esa escucha la interpreta una psicóloga al Tribunal de Familia de Villa Dolores y dice que hay falso SAP, que hay SAP. El SAP es el síndrome de alienación parental que se usa, que no está aprobado. No está aprobado, hecho, está... eso, no se puede usar eso, no está aprobado. No se puede, pero es la mayoría de los casos dentro de los tribunales de familia se usa, y sobre todo contra la madre siempre, porque hay que buscar un argumento, básicamente. Entonces, cuando los niños les hacen la audiencia y los escuchan, la tuvieron a mi hija de 9 años 40 minutos haciéndole preguntas de todo tipo, de dónde vive. Mis hijos dijeron nombres de sus amigos. Imagínate que desde 2016 nosotros vivimos en Bolivia. Si bien hemos viajado, nuestro lugar es ahí. Entonces, no se los tomó en cuenta en ningún momento. Después, cuando llegamos a la instancia del Tribunal de Córdoba, ya había informes psicológicos, porque yo tenía una violencia, una denuncia de violencia intrafamiliar contra este señor acá, que desestimaron y archivaron, alegando de que él estaba muy lejos para ejercer violencia, pero a raíz de esa denuncia de acción social, con una trabajadora social, hacen informes psicológicos de mis hijos, informes psicológicos socioambiental míos. Entonces, en la segunda instancia, yo le pido al director de CENAP, de UDER, de acá, de Villa Dolores, que si por favor podría agregar esos informes al expediente. O sea que ya hay demás pruebas y demás cuestiones que indican cuál es el sentimiento de mis hijos, la verdad, digamos. Hay un dato que me está faltando. Frenemos ahí un segundito, porque estamos hablando de todas las pericias a tus hijos, de todas tus pericias, y mi pregunta es, ¿alguien le hizo un peritaje al señor que se va a terminar quedando con la custodia de los chicos? Digo, porque estamos hablando de una persona, que obviamente progenitor de uno, legalmente del otro nene, pero ¿alguien lo peritó a él para saber si está en condiciones de 2 años de criar a 2 chicos? Eso es lo más controversial, digamos. A ver, la abogada... No hay una investigación de fondo, una investigación profunda, digamos. Claro, no hay una investigación. Es un trámite sumarismo que en realidad lo que prevé son dos elementos fundamentales. El concepto de residencia habitual... Ay. Se corta mucho, Constanza. A ver, Natalia, perdón. Se corta mucho, se va entrecortando. A ver, volvé, por favor, a decir lo mismo. Digo que... Los dos conceptos importantes son el concepto de residencia habitual, donde los niños tienen residencia. No, mi amor, no se entiende, pero vamos a ver si lo puede decir Constanza esto. Yo la puedo decir. Hay dos conceptos que acá se están pasando por encima, que es el concepto de residencia habitual, que hace lugar al lugar donde reside cualquier ser, ¿no? Estamos hablando de niños en este caso, que es un poco más grave. Entonces, ¿qué pasa? Este convenio dice claramente que lo que se pone por primordial es la residencia habitual del menor. Claro. En este caso, la residencia habitual tiene que ver con la escuela, el entorno social, los amigos, la familia, ¿no? Donde crearon su ambiente. Y ese lugar es Bolivia. Entonces, a Argentina tampoco le correspondería hacerse cargo de este tema si fuera que correspondiera, digamos. Claro. Argentina debería haber
traslado esto al estado de Bolivia y yo poder volver a mi casa, porque hace 5 meses me retiraron los documentos de mis hijos, o sea, no tienen documentos, yo no me puedo mover, entonces no puedo volver a mi casa. ¿Qué hacen eso? Y tampoco retomar mi vida. Entonces nosotros rearmamos nuestra vida acá, básicamente. Se entiende. Mis hijos empezaron a ir a la escuela acá, claro. Yo empecé a tener un trabajo porque hay que seguir viviendo, sobre todo por los niños. También mi hija tiene un tratamiento psicológico porque al principio fue muy duro. Porque imagínate que nosotros teníamos las maletas armadas, nos estábamos por ir y de pronto no nos podemos ir a ningún lado, no sabemos qué va a pasar. De hecho, el mismo juez en la sentencia del TCJ afirma y dice él en la sentencia, que es lo más controversial para mí hasta el momento, que está claro él, que sabe, que es consciente, que es un riesgo para los niños restituirlos a un país en el cual no hablan el idioma, porque mis hijos no hablan alemán, porque no tienen un vínculo estrecho con su padre y nunca les ha enseñado, no hablan alemán, no tienen familia ni entorno social, no tienen escuela, y van a ser restituidos hacia un progenitor con el cual no tienen, no lo ven de hace 2 años. Constanza. Tengo que cortar en este momento, pero el tema ya está planteado. Lamentablemente no pudimos hablar más con Natalia por temas de audio, pero vamos a seguir de cerca la historia, por favor, contale a nuestra producción para poder seguir a ver cómo esto se maneja. Entendemos que Constanza está haciendo todo como para llevar a cabo las cosas que quieren ustedes, que sea Bolivia, para que vuelvan a tener su vida y que los chicos no viajen a Alemania. Entiendo que la cosa debe ser tremenda. Yo te mando un abrazo, les mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto. Tal vez no hagamos esta conexión, pero yo lo pueda decir al aire, los avances que tiene o las necesidades que tiene este caso para que sean difundidos, porque entendemos que pueden haber casos similares también. Te mando un abrazo, Constanza, y gracias, Natalia. A las gracias a ustedes. Un placer.